Mi nombre es Gustavo Guerrero, soy el presidente de la Asociación Civil La Escuelita, que está ubicada en el oeste de Neuquén. Yo me crié de padres separados, ¿no es cierto?, donde a mi padre lo vine a ver a partir de los 18 años. A los 15 años me fui de mi casa y bueno, empecé a andar, como digo. Me crié parte en la calle, no en una esquina. Fui mucho tiempo mochilero. Siempre ayudé a los chicos en las tareas, eso. Nunca tuve, digamos, la imaginación de poder hacer algo por los chicos. Y bueno, por esas cosas de la vida, de las vueltas de la vida, llegué, me vine a Neuquén a vivir, hará más o menos aproximadamente 6 años que vine. Me vine en moto, con la señora, un bolso y un perro. Bueno, mi nombre es Marcela Alejandra Núñez. Tengo 43 años y soy en realidad nacida en Buenos Aires. Y a Gustavo lo conocí, ya tenía 24 años yo. Estaba en una etapa, o sea, de mi vida que, si bien nosotros éramos de una generación que no salíamos mucho por la crianza que tuvimos, qué sé yo, había tenido mi novio y era como que tenía 24 años y decía, lo conocimos y los dos pensábamos lo mismo, queríamos lo mismo en la vida. Gustavo siempre ha venido acá, desde joven, siempre vino para Neuquén. Y nosotros en el momento ese lo único que agarramos fue al perro, un bolso y un par de cosas y salimos de la casa. Lo bueno de todo esto, bueno, que nos vinimos para acá. Conseguí el terrenito este en La Toma y con esa desgracia que llegué y me accidenté. Como no tenía, no sabía cómo sustentar mis alimentos, busqué un plan de esos que dan los políticos y nace el tema de un merendero. Al mes me doy cuenta yo de que yo no quería un merendero, sino ayudar a los chicos justamente, a que tuvieran otra oportunidad. Y nace la idea de darle un apoyo escolar. Empezamos a trabajar desde hace 4 años y tuvimos la suerte de poder sacar una personería jurídica. Bueno, cuando empieza la iniciativa no contábamos con ningún recurso. Tal es así, el primer lugar de encuentro era de nylon, sin piso, una tabla, unos caballetes que habíamos fabricado de cantoneras, ¿no?, que la mesa se movía, todo. Y los primeros libros los fui a buscar al basural. Y de ahí empezamos a trabajar y bueno, se acercó gente, voluntarios, les gustó el proyecto, vieron la forma que tenemos de trabajar. Y hoy por hoy, como digo, contamos con 5.000 libros, ¿no es cierto? De los primeros al basural a 5.000 libros, es
es todo un proyecto realizado, ¿no? Con el tiempo pudimos cerrar en madera, hacer un contrapiso, seguimos trabajando y pudimos hacerlo en barro, con adobe. Al año siguiente empezamos a juntar cosas como madera, Sanón nos donó los pisos, gente común que donaba una puerta, una ventana, y bueno, hoy por hoy tenemos una gran felicidad que es esta aula, ¿no?, que estamos ahora. Además de aprender matemática y todo eso, es como vos decís, ellos tienen esa espontaneidad que por ahí vos estás parado en la cocina cocinando y vienen y te abrazan. Constantemente sentís los abrazos de ellos. Entonces eso sí, te das cuenta que llegás, que algo más le estás enseñando, que no es cuestión de lengua y matemática. A la hora de entregar los útiles, nosotros también conseguimos todos los útiles para que tengan todas las herramientas para el colegio. O sea, que le damos los guardapolvos, le damos las cartucheras, le damos las mochilas, le damos zapatillas, cuaderno, hoja, carpeta, bueno, todos los útiles, todo lo que necesita se lo damos desde acá. Yo vivo lunes, miércoles y viernes, pero es ficticio, porque acá se viene un martes, se viene un jueves, se viene un domingo y siempre hay chicos, ¿no? Han adoptado este lugar como un lugar de ellos en realidad. Y como yo les digo, que yo no soy el dueño, soy el guardián de las cosas. Yo no tengo hijos, no tengo heredero, o sea que los herederos verdaderos son ellos. Yo no me voy a llevar nada.